conmigo, oh gran poder de Dios. Enciéndenos en tu fuego. El amor. Oh Espíritu. Que viene de lo alto. Llénanos de Dios. Oh Espíritu. Óleo Santo. Úngenos en el amor. Amén. 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 Una vez más, ven Espíritu Santo. Con tu poder, Espíritu Santo, ven, Rúa, cambia toda mi vida. Ven, fuego de lo alto, no necesito tanto. Ven, unción fresca y poderosa. Con tu poder, ven, Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme. Con tu poder, ven, Espíritu Santo, cambia toda mi vida. No necesito tanto, necesito tanto. Sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les voy a saludar con este habitual saludo nuestro. Paz y alegría. Ustedes me responden en Jesús y María. Paz y alegría. En Jesús y María. Que viva el corazón de Jesús. ¡Viva! Que viva el corazón de María. ¡Viva! Vamos a dar un aplauso a los dos corazones de Jesús y de María. Porque estos corazones triunfarán. Bien. Me pidió el Padre que les compartiera algo sobre la familia. A ver, ¿cómo se llamó la primera pareja y la primera familia que Dios fundó? Adán y Eva. ¿Cómo se llamó? Adán y Eva. Sí. Y cuando Dios los creó, ¿con qué propósito los creó? ¿Ustedes saben por qué los creó? Porque eso tiene que ver mucho con nosotros. ¿Para qué los creó? Para que fueran imagen de Dios y para que lo adoraran, lo respetaran y que en el amor que Dios le daba a ellos fueran concebidos también los hijos. Un plan precioso. ¿Dónde nació la familia? ¿De dónde viene la familia? ¿Ustedes se han preguntado dónde viene la familia? La familia viene de Dios. Dios es familia. Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa imagen de Dios trinitaria, Dios quiso también transmitirla en la familia. Es decir, que la familia también es en cierta manera un modelo de la Trinidad. Pero la Biblia dice que por envidia del diablo, ese nombre tan feo, entró la maldad en el mundo y la muerte también. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el logro del enemigo? Cuando hubo la batalla espiritual, y estamos en el mes de San Miguel Arcángel, dice que fue precipitado el acusador de nuestras vidas. Y él quiso, por venganza a Dios, destruir la bella creación de Dios en el hombre y la mujer y en la familia. Pero como Dios no se deja vencer, de esa tragedia salió la mayor bendición. Porque donde abunda el pecado, eso, sobreabunda la gracia. Y entonces Dios dispuso crear una nueva familia, pero una familia más allá de la parte carnal, humana, que también tenga esa dimensión divina. Si por un hombre entró el pecado, por otro hombre nos viene la redención. Si por Adán, y eso lo dice el apóstol Pablo, vino la condenación o la caída, por Jesús, que es el nuevo Adán, nos viene también la redención, la respuesta ante la caída. Pero necesitaba también de una nueva Eva. ¿Y quién puede ser esa nueva Eva? María, nuestra madre. Entonces, a partir de allí, la familia tiene su fuente. Por eso,
para que esa familia fuera plenamente, diríamos ya, en el plan de Dios establecida, necesitaba también, porque Jesús obviamente no tenía pecado, pero tenía que nacer de una mujer para ser también o tener la dimensión humana. Aunque es obra del Espíritu Santo, Dios quiso también conferir a un padre putativo, es decir, un padre que asumiese ese encargo. ¿Y cómo se llama ese padre? San José, ya está la familia completa en el sentido humano, ¿no? Para que nos pueda representar. Pero ¿por qué decimos todo esto? Porque hoy en día hay un plan siniestro, terrible, que quiere otra vez destruir la familia. Y hay una cantidad de ideologías que son verdaderamente malignas porque están tergiversando el proyecto original de Dios. Y que están diciendo, no pasa nada. Después que se ame, no pasa nada. Que se ame Eva con Eva, que se ame Adán con Adán. Ese no fue el plan de Dios. Pero no solamente esto, sino que en esta ideología que han ido surgiendo un sinnúmero largo, las Naciones Unidas registran más de 120 géneros distintos. O sea que si mañana yo me levanto diciendo soy un caballo, o soy una gallina, un gallo, sí, porque esa es la locura. Entonces, el reconocer toda esta ideología que llamamos ideología de género, que está haciendo un terrible daño, porque en el fondo, y con esto por favor entiéndanme, la iglesia nunca le cierra las puertas a ningún pecador. Y nosotros no rechazamos a ningún pecador. Lo que no podemos aprobar nunca es el pecado. Una cosa es el pecador. Levanten la mano los que son pecadores aquí. Hasta el pie si es necesario. Pero pecadores que reconocemos nuestra culpa. Y no con eso nos sentimos orgullosos de ser pecadores. Precisamente porque queremos reparar nuestras heridas, nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces Dios nos está dando una solución. Y esa solución es volver al origen de lo que Dios quiso siempre. Y para volver necesitamos una escuela. Porque ¿qué se hace en la familia? Ustedes han dicho algunas cosas ya. ¿Qué se hace? ¿Saben que la familia es la primera iglesia? Antes de que la iglesia nuestra tuviese templo, ¿saben dónde se reunía la gente? En las casas. ¿Y qué se hacía allí? ¿Qué más? ¿Qué más? Se compartía, ¿qué más? Hasta se celebraba la Eucaristía, porque no había templo. Cuando Jesús reunió a sus discípulos, lo reunió en una casa para celebrar la cena. ¿Saben cómo se llamaba esta casa? Se le conoce, y ahí está el nombre, varias veces en la Biblia, el cenáculo. Y en el cenáculo, Jesús partió el pan, celebró la última cena, y en el cenáculo también vino lo que nosotros acabamos de cantar antes de la prédica. ¿Qué vino? El Espíritu Santo, ahí descendió. ¿Y saben qué quiere Dios? Que volvamos a convertir nuestra casa en lo que debe ser: un templo, un lugar donde Él habite. Eso quiere Dios. Por eso, hoy es importante que nosotros nos abramos el corazón a ese proyecto de Dios. No es mío, es proyecto de Dios. Yo tengo que predicar lo que Dios quiere. Por eso, cuando viene nuestro Señor y se presenta a Santa Margarita María de Alacoque, le presenta su corazón abierto, lleno de fuego, diciéndole: mira mi corazón que tanto ama al mundo. ¿Qué recibe a cambio? ¿Qué recibe ese corazón? Desprecios e indiferencia, sacrilegios, ofensas. Pero ahí no termina todo. Ese corazón Jesús le pidió a Santa Margarita María que fuese entronizado en las casas. Ya hay pocas casas que tienen entronizado el corazón de Jesús. Pero no solamente eso. Después vendría mamá María, porque Jesús no hace nada sin su mamá y la mamá no hace nada sin Jesús. Esos dos corazones están unidos. Y en 1917, ya cumplimos 102 años de esta manifestación, en el año 1917, la Virgen viene con un nuevo mensaje. ¿Dónde viene? A Fátima. Y habla de su inmaculado corazón. Y advierte que pase lo que pase, al final su inmaculado corazón triunfará.
Pero para que ese triunfo se dé, ella también, haciéndose eco de lo que el Padre Celestial quiere, nos dice: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Por lo cual hay que darle también en la casa lugar a María, para que entonces ustedes tengan este sello de garantía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios envió una gran purificación. Pero para que las casas fueran preservadas, ¿ustedes recuerdan qué mandó Dios a Moisés que hiciera? ¿Recuerdan qué mandó hacer? Que las casas fuesen, las jambas de las casas a la entrada, con la sangre de un cordero. De manera que cuando el ángel veía esa señal, dice: esta casa no se puede tocar, esa casa está consagrada. Lo digo porque ahora Dios quiere también que sus casas estén consagradas a María y a Jesús, o a Jesús y María, porque los dos corazones están unidos. De manera que cuando el demonio vea esa casa, ya no lo puedo meter ahí, allá reina Jesús y María, casa consagrada, para que se convierta y sea esa iglesia doméstica. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues lo que dice el apóstol Pablo, porque este es el texto, si ustedes buscan, lo pueden ver después con calma en su casa. Pablo había entendido este misterio porque le fue revelado. Y en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, dedicado expresamente a la pareja y lo que debe ser, Pablo hace una comparación que la iglesia es o debe ser lo que es la relación del hombre y la mujer. Porque Cristo es el esposo y la iglesia la esposa. Por lo cual no se puede estar separado el esposo de la esposa. Y leo rápidamente un texto, este mismo texto, perdón, donde Pablo, haciendo la comparación, dice: para preservar una iglesia gloriosa, sin mancha, dice, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Y continúa: así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y lo cuida. Y así hace Cristo por la iglesia. Y al final miren la belleza que dice el apóstol Pablo: ese símbolo es magnífico símbolo, y yo lo aplico a Cristo y la iglesia. Del mismo modo, ustedes amen cada uno a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En otra palabra, cuando un matrimonio vive en el plan de Dios y engendra a los hijos, se convierte en la iglesia doméstica, la primera iglesia. Esa es la primera iglesia. Y luego, cuando nos reunimos, aquí hay diversidad de familia, pero conformamos una sola iglesia, con un solo Señor, un solo Dios, un solo Padre de todos. Por eso cuando rezamos a ese Padre común, como todos somos hijos de Él, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra como se vive. Y de verdad vivimos aquí, en la tierra como se vive allá. Pero Dios le gustaría que así fuera. Pero hay que volver entonces a la raíz. Y la raíz es la familia. Si la familia está dividida, la sociedad está enferma. Y por eso ahora que no tengo que hacer un diagnóstico muy científico para darse cuenta por qué estamos como estamos. Porque Satanás odia a la familia, odia que la gente se ame. Por eso todos los que estamos, pero no se asusten, tenemos una promesa: que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y si no prevalecerán sobre la iglesia, tampoco sobre la familia, porque la familia es la institución divina. No es un capricho de ningún papa ni de un cura, es el deseo de Dios. Ahora bien, volvamos otra vez, porque yo me siento muy complacido de ver esos talentos que hemos escuchado en alabanza, porque eso también es parte de la familia. ¿Qué debe haber en una familia? Dice el apóstol Pablo en la misma carta, al principio, pero quise empezar con esta parte para que ustedes vean qué debe haber en una familia.
dice el apóstol, entre ustedes entonen salmos. A ver, díganlo conmigo. Entre ustedes entonen salmos. Himnos. Himnos. Y cánticos espirituales. Y cánticos espirituales. Cantando y celebrando al Señor. Cantando y celebrando al Señor. De todo corazón. De todo corazón. Dando gracias siempre. Dando gracias siempre. Y por cualquier motivo. A Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escuchen bien. ¿Qué debe haber en una familia sometida a Cristo? Debe haber una familia que cante cánticos inspirados, salmos, alabanza, adoración. Yo me pregunto, cada uno también examine su conciencia. ¿Es mi casa un lugar de alabanza? ¿En mi casa se entonan himnos, cánticos inspirados y adoración? Pues Dios lo quiere. Porque hay un dueño de esa familia y ese dueño es el Señor. Y si tu familia es una iglesia, el primer lugar para alabar a Dios es tu casa. Cuando Josué, el gran libertador, que condujo al pueblo hasta tierra prometida, porque Moisés fue el primero, pero no entró. A Josué le toca conducir al pueblo. Y cuando conduce al pueblo ya a la tierra prometida, le hizo advertencias muy claras al pueblo de Israel. Y le pone estas condiciones. Miren, decidan ustedes, decidan de una vez por todas, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de sus antepasados, los amorreos y todo aquello? ¿O van a servir al Dios que se ha revelado, o sea, el Dios de Israel? Por mi parte, esto es hermoso, el juramento de Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. ¡Qué bonito que el hombre! Y esto lo he predicado en muchos sitios. Hay una gran distorsión en el tema de la espiritualidad de la familia, porque la familia también es escuela de espiritualidad. Cuando digo distorsión, es que no hemos puesto las cosas como se debe. Habitualmente, ¿quién es el que enseña? ¿A quién le toca enseñar y llevar a los niños a la iglesia? ¿A la mamá o al papá? Pues, escucha bien, no, escucha bien, vamos otra vez. ¿A quién le corresponde la misión de formar a los hijos? ¿Y por qué lo hace la mujer? Ahí está el problema, porque hemos distorsionado el rol. El primero de enseñar y ser modelo de la fe es el papá, no la mamá. Escucha bien, pero yo entiendo que todo esto ocurre porque hay una gran ignorancia en el pueblo de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero una vez que uno va haciendo una revisión, dice, uy, pero este es mi rol. Cuando era párroco en Cativa hace muchos años, la iglesia se llenaba de niños. Pues, ¿dónde está papá? Está viendo televisión. Me mandó a que fuera a rezar por ti. Imagínense, no estoy serio. Si yo veo que mi papá, si la iglesia es tan buena, pero mi papá no viene, le estoy transmitiendo a él que no es lo más importante. Por eso todos tenemos que hacer un examen de conciencia, porque se nos va a pedir cuenta. Recuerden que estamos en esta vida de paso. Y todos ustedes y yo un día vamos a estar te. ¿Tienen eso? Y cuando tú te mueras, que te presente delante de Dios, Dios te va a pedir cuenta de tu administración. A ver, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste? ¿Qué le enseñaste a tus hijos? Todo eso va a ocurrir. No es para que tengan miedo, sino para que uno tenga el valor de decir, Señor, no he cumplido con mi propósito, el propósito que tú tienes en mi familia, pero quiero enmendar. Miren lo bonito en la iglesia, y se cantó aquí hace poco, ¿no? El problema no es que nosotros no podamos equivocarnos, incluso caer. Pero escúchalo bien, aunque estés en el momento más difícil y caigas, levántate, porque Dios te hizo para ser un vencedor. No para que te sientas derrotado, que siempre se puede empezar de nuevo. Que Dios tiene con ustedes un proyecto de salvación. Que nadie le quite de su mente y de su corazón
que el centro de su vida es el Señor. Que Él merece una alabanza, que Él merece una adoración. Y lo que se está viviendo aquí es lo que también debe vivirse en cada hogar. Que la palabra tenga un lugar de honor. No solo porque es el mes de la Biblia. Ah, voy a abrir la Biblia en el Salmo 23. Lleno de polvo allí. Pero nunca lo veo. Pero no se trata de eso. Se trata de esa palabra. Porque esa palabra instruye. Esa palabra corrige. Esa palabra te lleva a algo que también se ha expresado aquí. Que me hizo sacar las lágrimas, ¿verdad? Cuando uno está enamorado. Cuando uno se siente enamorado y atraído, el amor no cansa ni descansa. Porque te sientes enamorado. Ustedes no compran ni alquilan amor. Nadie. ¿Han visto a alguno pidiendo y comprando amor en el supermercado? Ridículo. ¿Por qué? Porque el amor, dice la palabra, el que ama ha nacido de Dios. El amor es un don de Dios. Y lo da a cada ser humano, independientemente de los traumas, las heridas que hemos tenido en nuestro pasado, que no nos permiten amar como Dios quiere. Pero Dios siempre, siempre tiene como, voy a usar una palabra que pudiera resultar herética, que no lo es, pero así lo digo, ¿no? Dios es un ser que le encanta nuestra miseria. Busca siempre lo peor. Busca al pecador. ¿Recuerdan la parábola del domingo antepasado? ¿A quién busca? ¿Al que está siempre con él o al que se va? Al hijo pródigo. Puede ser que esta noche aquí haya algún hijo pródigo o una hija pródiga. El Señor te dijo, hoy te he traído para un encuentro conmigo. Porque hoy Dios quiere restaurar tu vida y decirte, oye, aunque te hayas apartado de mí, yo nunca me he apartado de ti. Con amor eterno te amo. Y tengo cosas preciosas que tú no conoces. Aleluya. Y esta noche Dios quiere darles eso a ustedes. No hemos solamente, a escuchar, sino a dejar que la palabra me renueve. Y que podamos decir, Señor, mira, hasta hoy he estado ciego. Hasta hoy he estado sordo. Hasta hoy he estado buscando quizás mis propios intereses. Pero ahora dame, Señor, en esta noche una nueva oportunidad. Cuando yo tengo la misión de predicar, yo no pido tanto para que la gente escuche hablar. Lo único que le pido, Señor, si hay una sola persona que hoy decide cambiar su vida, vale la pena. Porque el mensaje central es siempre una llamada a la conversión. Si hoy escucha su voz, escucha, Shema, escucha, no endurezca tu corazón. Porque hoy la gente tiene corazón de piedra. Por más que Dios se esté manifestando, por eso el dolor que siente nuestro Señor es, le digo a Santa Faustina, lo que más lastima su corazón es la desconfianza del alma. La gente dice, es que yo no tengo oportunidad. Es que yo no tengo la oportunidad de que Dios se fije en mí. Él está aquí ahora mismo paseándose así, ¿ve? ¿Hay alguien que me quiera amar? ¿Hay alguien que quiera responder a mi llamada? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré. ¿Sabe qué va a hacer? Ponte de pie. Y me uniré a él con amor eterno. Dios se quiere unir a ti con amor eterno. Está tocando, está mendigando. Basta que tú te decidas decir, Señor, te voy a dar la oportunidad. Y esta es la noche. Este es el día que hizo el Señor para ti. Quizás ha habido un concierto porque la fe viene transmitida de muchas maneras. Y una de las formas, ya lo vimos en la palabra, pero también lo dice San Agustín. El cantar implica como una doble oración. Porque no solamente la letra de la música, sino también lo que el alma puede recibir o ofrecer de lo que está cantando. Y esta es una noche bella. Vamos ahora a pedir al Señor la gracia de la restauración de nuestra familia. Vamos a pedir al Señor esa gracia. Señor, mi familia quizás no es el modelo de lo que tú esperarías, pero así como estamos, ven a entrar a mí. ¿Ustedes saben cuál fue el primer milagro que Jesús hizo según San Juan? El primero, ¿dónde lo hizo? ¿Y por qué será? Por lo mismo que empecé diciendo,
La familia es la institución divina. Y cuando Jesús se hace hombre, o sea, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús, lo primero que quiere restaurar es la familia. Y por eso va a la boda. ¿Y qué dice la palabra que faltó en la boda? Y eso no es casualidad. La madre se entera del asunto. Todo indica que María y Jesús eran parientes cercanos, porque se entera que en lo mejor de la fiesta faltó el vino, y le dice a Jesús: Jesús, ¿tiene vino? La mamá le da una respuesta así como un poco rara, como: ¿y qué, mamá? Este asunto, ¿qué tenemos nosotros que ver? Pero María, que confía en su hijo, le dice a los demás: haga lo que él manda, haga lo que él diga. En otras palabras, si Jesús hubiera dicho no, pues no. Pero Jesús, ¿cómo le va a negar a su mamá, a esa mamá que él ama tanto, un favor? Y el texto dice que mandaron a llenar unas tinajas. ¿Saben cuántas tinajas eran? Seis. ¿Ah? Seis tinajas. ¿De cuánto? ¿Litros? 100 litros. O sea, estamos hablando de algo bastante. Eran seis. Para que tengan una idea, el 6 en la Biblia es un número de imperfección. Por eso que se habla del 666, que simboliza a quién. Pero al contrario del 6, el 7 es número de perfección. Y dice la palabra que Jesús obra y le dice: llenen las tinajas. Es decir, llenaron las tinajas, las seis tinajas, y rebosaban. El mayordomo que prueba el vino dice: pues fantástico. Ustedes que han ido a fiestas, yo cuando estaba en el mundo que iba a muchas fiestas, cuando tú quieres impresionar a una persona, tú sacas lo mejor a ti mismo. ¿Sí? Lo mejor. Mejor whisky, mejor vino, todo eso. Cuando la gente ya trataba de todo embarañado, te da igual, cualquier cosa te va a quitar. Pero este guardó el mejor vino para el final. ¿Y en instancia de quién? A ver, ¿a través de quién vendría ese vino? Jesús es la fuente. O sea, Él completa las seis tinajas, que es el número perfecto. Y por eso Él, sin Él, no es posible que se diera el milagro. No es posible que seamos restaurados si no probamos de Jesús. Para que se diera el milagro tenía que estar la autorización de Jesús. Y eso es lo que esta noche quiere hacer aquí. Ustedes puede que estén pasando un momento difícil, les falta el vino de la paz en la familia, les falta el vino de la esperanza, quizás uno está en situación de muerte, el vino de la enfermedad quizás está golpeando, que necesitan el vino de la salud, por decirlo de una manera alegórica nada más. Pero puede que esté faltando algo. Esta noche, el mismo que obró en Caná puede obrar aquí, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando su nombre es invocado, todo es posible. Pero tú decides pedirle a Él esta noche, Señor. En mi familia no hay paz. En mi familia no hay armonía. Estamos quizás en una situación posible de separación, hogares destruidos. Porque el enemigo ha sembrado la cizaña. Porque ha destruido tantas familias, pero Dios es restaurador de reyes. Y esta noche quiere hacerlo. Así que vamos a ministrar para eso. Pido al Ministerio de Música que me acompañe. Vamos a pedir al Señor que escuche el clamor, porque eso es lo más importante. Estamos como la iglesia representada aquí con diversas familias, pero un solo cuerpo, un solo Señor. Y distintamente lo que esté pasando, yo quisiera pedirle que en este momento todos los que están como familia se quieran de pie. Los que están como familia. Pero todos, si usted vino con una sola persona, perdón, acompañado de una sola persona, no importa. Pero por favor, tómese de la mano. Y vamos a pedir esta gracia al Señor.
Vamos a pedir que el milagro ocurra esta noche. Que Él nos haga experimentar este vino nuevo. El mejor vino. Que lo mejor se ha reservado para el momento más importante de tu vida. Tenga miedo. Al Señor le gusta que seamos sinceros. Un pecador, una persona que se presenta delante de Dios con todas sus debilidades, Dios no la rechaza. Dios está aquí. Yo le pido en este momento que cierren sus ojos, no tengan miedo. Y vamos a hacer esta pequeña oración y luego esta alabanza. Digan conmigo. Amado Señor, no hemos sido los mejores hijos. Ni la mejor familia. Pero hoy clamamos a ti. Para que tengas misericordia. Para que restaures mi hogar. A mi familia. No permitas que el enemigo rompa la unidad de mi hogar. Como Josué, esta noche también nosotros queremos decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Envía tu Espíritu, reconstruye nuestro hogar, tráenos la paz. Te necesitamos, Señor. Estamos así orando, manténgase así. Él está aquí, Jesús está aquí y está obrando ya. Entrégale tus miedos, tus enfermedades, tus dudas, tus confusiones, tu ansiedad, todo. No reserve nada para ti. Entrégalo. Él dice: vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y encontrarán alivio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y Dios quiere hacer maravillas en tu vida esta noche, en tu familia. Él lo puede todo. No tengas miedo. Sigue obrando, Señor, sigue obrando. La gloria de Dios se está manifestando. Vamos a alabarle, vamos a cantar, vamos a adorar, como dice, con himnos, con cánticos inspirados. Que nadie se quede sin ofrecer a Dios, porque cuando un pueblo alaba, los demonios huyen. Cuando un pueblo alaba a Dios, se rompen cadenas. Cuando un pueblo invoca el nombre del Señor, la gloria de Dios desciende en ese lugar. Que descienda aquí. Santo es el Señor. Santo es tu nombre, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria. Dios está aquí. Aquí, aquí. Tan cierto como. Tan cierto como el aire que. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como. Tan cierto como que me canto y me puedes oír. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Dios está aquí. Aquí, aquí. Tan cierto como el Amado Jesús, gracias por tu presencia. Gracias porque tú, el vino del amor, el vino de la esperanza, el vino de la paz, estás con nosotros. Ven, ven y toma ahora control de cada vida aquí presente, porque te la entregamos. Los que puedan arrodillarse, se arrodillan. Los que no puedan, se quedan sentados, cada uno según tu condición física. Vamos a adorar al Rey que está aquí. Otra vez, Él está aquí. Dios está aquí. Aquí, aquí. Tan cierto como. Tan cierto como el aire que respiro.
siempre sea alabado. Para siempre sea alabado. Para siempre sea alabado. Amado Jesús, tú has permitido este concierto, pero para llegar al momento cumbre, darte con amor a cada corazón. Mira cuántos corazones están heridos, afectados por diversas circunstancias de la vida, incluso desde nuestra concepción y más allá. Hoy te pedimos que tomes también control y renueve todas las raíces de nuestras familias en mis ancestros, y todo efecto negativo que haya podido heredar, que no venga de ti, Señor. Esta noche es una noche de bendición y de sanación, noche de liberación y de poder. Por eso te pedimos que en tu presencia real, en la Eucaristía, tomes el control. Que nadie salga de aquí igual. Que todos podamos experimentar una auténtica manifestación de tu gracia. Gracia liberadora. Gracia sanadora. Ven, Señor. Te invitamos a que entres en cada corazón. Nosotros reconocemos nuestras muchas faltas y pecados. Pero sabemos que tu misericordia es más grande que nuestro pecado. Por eso, Jesús, lo mismo que hiciste en tantas almas que fueron a tu encuentro, como el ciego Bartimeo, como la mujer hemorroísa, como Zaqueo y tantos otros, esta noche haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Glorifícate. Que nadie salga igual, Señor. Que sea un auténtico Pentecostés, porque aquí es el gran cenáculo donde derramaste un día tu Espíritu Santo en el cenáculo de Jerusalén. Hazlo ahora, aquí, en este lugar. Fuego de lo alto, ven. Ven y renueva. Ven y restaura. Ven y sana, ven y libera. Y expulsa, Señor, todo lo que no venga de ti, fuera. Glorifica tu nombre aquí, Señor. Te alabamos, Señor. Alabado y exaltado sea Dios de majestad. Todo lo que aliente, alabe a Dios. Alaba, alma mía. Alaba y glorifica su nombre, porque la gloria de Dios está aquí. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Digno de todo honor, digno de toda gloria. Queremos alabar, Señor, glorificar tu nombre. Muéstrate, Señor, muéstrate con toda tu majestad en cada alma.
Este es el momento que por la fe le arrebatemos al Señor un milagro. Si ustedes meditan bien los evangelios, caerán en la cuenta que los grandes milagros sobraron por los actos de fe de los que se acercaron a Jesús. En estos días escuchábamos al centurión romano: no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya basta. El Señor Jesús quedó admirado de la fe de ese hombre. Nunca ha visto en Israel una fe tan grande. Recuerda a la mujer sirofenicia. Esa mujer venía de una región lejana a pedir por su hija. Jesús al principio se hacía indiferente, pero sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Cuando los discípulos de ese Señor, atiéndela, viene gritando, y Jesús da unas pautas. No está bien dar la comida de los hijos a los perritos. La mujer escuchó y le responde a Jesús: tienes razón, pero los perritos también comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Mujer, grande es tu fe. Por lo que has dicho, tu hija está sana. La mujer que tenía un flujo de sangre, 12 años, había gastado toda su fortuna en médicos. No había forma. Pero oyó hablar de Jesús. Ella sabía que estaba en situación de impureza. Por eso no va de frente, va detrás. Y no va a tocarlo porque sabe que eso es un deshonor para un rabí. Ella solo quiere tocar la orla de su manto. Y tocó con fe. ¿Quién me ha tocado? Todos se extrañaron. Señor, todo el mundo está cerca de ti, todo el mundo te toca. No. Hay forma de tocar distinta. Puedo tocar sin fe, como puedo tocar con fe. Esa mujer tocó con fe. Y por eso energía salió de Jesús. Hermanos, todo esto para que ustedes sepan que esta noche Dios te da la oportunidad también de que le arranques en la fe lo que necesites. Solo cree. Mientras Jesús camina en medio de ustedes, clamen. Extiendan sus manos hacia Él. No es necesario tocarlo, solo creer. Recuerden que el centurión ni siquiera se acercó a Jesús. No soy digno de que entres en mi casa. Pero la fe hizo el milagro. Esta noche será igual. Aquí va a haber signos, prodigios, milagros. Porque el hacedor de los milagros es Cristo y está aquí. Extiende tu mano mientras pasa y clama. Pide, pero pide con fe. Vamos a extender nuestras manos hacia Jesús en alabanza. Vamos a extender nuestro corazón y vamos a levantar la mirada para contemplarlo a Él. Te alabamos, Señor. Bendito y adorado seas, Señor. Santo eres, Jesús. Sangre y agua veo salir de tu costado, oh buen Jesús. Celestial, tus hijos llenas
de santidad. Con mi